bienvenidos a Mandinga Tatú. Hoy obviamente tenemos un programa con muchísimos tatuajes, algunos en proceso, otros terminados. Y atención, porque tenemos un retrato de un tanguero en black and grey espectacular que se lo hizo el violero de la banda más legendaria de punk de la República Argentina. Pero vamos a empezar, como siempre, presentando a la invitada del día. Si hay mucho power femenino, ella es... Ella quiere hacerse un piercing. Ya estuve hablando con Titi, pero le da un poco... Tengo miedo si me va a doler, si no me pongo una... Instrumentista, es compositora, es cantante, es trotamundo, es de acá, es de Córdoba, de Mendoza, de México. Ella es Sol Pereira. No sé quién sos, nadie nos presentó. Sé cuánto vale un corazón para vos. García tan pobre y vacía. Un fotomontaje abrazado a la suerte. Quema su casa y vida tras el flash. Busca algo más, hay vida tras el flash. Yo sé que hay algo más. ¡Esa! ¡Arriba esos aplausos! Bienvenida Sol Pereira, Mandinga Tatú. Muchas gracias Meli. Mirá cómo arrancamos, ¿no? Arrancamos cantando, así, sueltitas. Cantando y regalando además música, porque esto, si no me equivoco, corregime, es fotos. Sí. Y vos compartís tus bases. Sí, sí, bueno, en este caso esta canción, acá es versión guitarrera de Fogón, pero lo que hemos hecho, como la producción de este disco también tiene una cosa más electrónica, es poner todas las pistas abiertas de la canción a disposición y agarran las pistas y hacen su propia versión. O sea, se puede como freestylear arriba de lo que quieran, lo que quieran. Pueden meter otras voces, pueden remezclar, hacer... O sea, ya tengo dos versiones. Un remix que estrenamos hace unos días de DJ Caution, que es un DJ y productor de Madrid. Y también tenemos otra de un gran amigo que se llama Tropicongo, que es como de la zona del conurbano, versión cumbia sonidera. Me encanta, ahí voy. Así que ahí de todo. Me gusta pensarte en estos días raros cuando se siente oscuro, pero vos sos muy claro. No se pueden perder esta mezcla extraña, esta fusión que es Sol Pereira, porque es, en realidad, vos decime, yo voy a tratar de definirte porque es muy difícil ponerle etiqueta a esta mujer. Es... mendocina, o sea, nació en Mendoza, pero en realidad es cordobesa. Su familia es cordobesa, además estuvo en México, grabó discos en México, estuvo girando con Julieta Venegas por el mundo como 5 años. Sos cantante, compositora, instrumentista, toca la trompeta, toca el ukelele, toca la guitarra, toca todo. Explícame cómo haces para juntar todo eso en un solo cuerpito. Sí, diminuto, chiquitita, como sos. Bueno, es lo que me gusta. O sea, hago varias cosas desde hace muchos años, pero digamos como que me voy enfocando por periodos en algo. O sea, y actriz. Y actriz, sí. Pero el teatro lo tengo reabandonado. Debo confesar que empecé como tipo a los 16 años con el teatro y con la música. Y en un momento la música como que se llevó todo el tiempo. Empecé con una banda que se llamaba Los Cocineros, con quienes estuvimos durante 7 años, sacamos 7 discos. Después vino la invitación de Julieta para estar en el Unplugged de MTV, me fui a vivir a México. Pero para, esto es un montón. ¿En qué momento? Cuando hablamos de tatuajes con significado, nos referimos a cosas como estas. Alejandro decidió hacer un homenaje a su relación padre-hija. Mirá este tatuaje que seguramente continúe. Un black and grey espectacular hecho por Gustavo. Me llamo Ale, llegué a Mandinga, mediante vi los trabajos que hacían por la página de internet, me gustó y bueno, vine a pedir un turno y empecé a tatuarme. Me vine a hacer la manga, toda la pierna y nada, recién estamos empezando y vamos avanzando. Llegué acá, pedí un turno y me recomendaron a Gustavo.
por el estilo de tatuaje que hacen las piernas. Pues. Y fui buscando una frase por internet, me gustó, y ahí ya decidí hacerme una manga. Después Gustavo me tiró la idea de hacer unas manos que agarra la otra, un bebé. Para mí es importante, más para el tema de mi hija y nada, por eso. Creo que a los 15. Empecé con uno chiquito y fui empezando, cada vez más grande, y ahora tengo como 7, 8 por ahí. Creo que es normal ya, uno tenga un tatuaje grande, chico, no me interesa. Sí, me gusta, porque voy a hacer una rosa y una de las rosas va a ir en color rojo. Y, pero no, en especial ningún color, pero como la rosa estaba roja, bueno, va con eso. Tatuando vendría acá siempre, eso no hay duda. Sí, es un lugar recomendable para todos. Me imagino encima Julieta, que es toda así, me la imagino como re tranqui. ¿Por qué te convoca? ¿Para hacer qué puntualmente? ¿Y cómo fue que de un llamado de Checo Pate terminaron en 5 años ahí, ándale güey, en México? Bueno, en realidad no fue ella directamente quien me llamó, sino que ella estaba buscando, cuando estaba por hacer el Unplugged de MTV, tener más presencia en mujeres dentro de su banda. Y alguien le comentó, en Córdoba, en Argentina, hay una piba que toca en una banda que se llama Los Cocineros, que toca la guitarra, la trompeta, el cuatro venezolano, y ella quería eso también, que fueran músicos que tocaran varios instrumentos. Entonces me invitó, me fui a México a grabar en el Unplugged de MTV, y lo que era para mí ese proceso de unos 15, 20 días y quedaba ahí, regresé a Argentina, me volvió a convocar para la gira, regresé a Argentina después de una gira por todos lados y me volvió a invitar, y así fueron pasando los años. Entonces ya cuando menos me di cuenta estaba instaladísima en México, haciendo mis discos, girando con Julieta, terminaba de girar con ella, salía de gira con lo mío y era la locura, pero estuvo bueno. Eso también me parece algo que es súper interesante, la camaradería que existe entre los músicos, donde en determinado momento se pierden las nacionalidades, ¿no? Somos como un equipo, somos como un grupo, somos una banda, y si bien obviamente Julieta súper representa la música mexicana y vos podés decir, por más que seas mendocina, sos cordobés y sos argentina, con los chicos venezolanos que también estaban en la banda, termina siendo todo una sola entidad. Sí, eso, o sea, me parece que está buenísimo, porque aparte la diversidad es lo que más nutre a la música. Entonces, si tenés por ahí gente de diferentes lugares, cada quien viene con su sabor propio, ¿no? Con el sello de cada lugar. Entonces, esa mezcla, lo que yo puedo aprender de gente de otros lugares, es como muy único y está buenísimo experimentar esas cosas. Mío, ¿conoces lo nuevo en pintura? Es Stretch Pintura Pelable. Así como escuchás, pintás, renovás, lo sacás cuando querés. Sí, lo sacás sin dañar la superficie. Tiene más de 30 colores, podés elegir el tuyo. Lo haces vos mismo. Además, me contaron los chicos de Stretch que van a sortear un auto, van a pintar un auto completo del color que vos elijas gratis. ¿Dónde? En su cuenta de Instagram. Búscalos, @StretchArgentina, y si no, metete en www.stretch.com.ar. Stretch. Pinta. Renová. Sácalo cuando quieras. Hacelo único. Hacelo tuyo. Hacelo con Stretch. Pintura pelable. Contame un poco esto de, yo vi un video que además, quien no quiere a la Mona Jiménez,
sos recontra cordobesa. ¿Cómo puede ser que puedas mezclar tantos estilos distintos de música y de repente hasta tocar cuartetazo con la Mona y ser una más? Yo he sido muy fan del baile, puntualmente de la Mona, o sea, del cuarteto, como que me encanta, porque hay bandas cada una con su sello, pero para mí la Mona es como lo más. ¿Cuál es el tema tuyo de la Mona? Uno decía, este lo llevo, este lo muestro. A mí me encanta, bueno, soy un muchacho de barrio que no tiene horario, este me encanta, muchacho de barrio, me gusta El Divorcio, hay uno que se llama El Divorcio que me fascina. Pero me fascina, sí, siempre se lo pedía o me trepaba al escenario y me ponía a cantar con la Mona esa canción cuando era más chica. Ya soy una persona muy, soy muy adulta, soy una señora, ya no hago esas cosas. Siento que, ¿viste cuando es algo que te moviliza y que ni siquiera podés explicar mucho? Entonces a mí como cuartetear me sale natural, es como que hay una picardía y hay algo ahí de eso que tiene él, que bueno, ahí también me crié yendo a bailes, pero no te digo, a veces, cada tanto. Iba jueves, viernes, sábado y domingo. Es que pasa eso, a donde fuera. Sol, por favor, explica. He ido a Córdoba, tengo una amiga cordobesa. Esto de ir al baile, acá no. Nosotros vamos a bailar, que es otra cosa. Lo sumo, viene una banda invitada. ¿Qué es para los cordobeses casi religioso esto de ir a los bailes y la movida que se arma ahí? Pero debe tener más que ver con la bailanta, con la cosa de cumbia, supongo, también acá. Algo de eso tiene que haber. Sí, pero no es el baile cuartetero. No. El baile que está allá en Córdoba. Claro, está increíble. Primero que va gente de todas las edades. Eso está buenísimo. Tenés como al fondo de los que son como lugares, clubes, porque son muy grandes, las mesas donde la gente está sentada ahí tomando algo y la pista de baile donde se arma una ronda que gira, así en el baile de la Mona por lo menos, ¿no? Y hacen como cuatro selecciones. Entonces entran, a veces empiezan cantando los coristas, hasta que entra la Mona, hace la primera selección que dura, no sé, 30 minutos. Dicen dispersarse, dispersarse, se va a un descanso, te vas a tomar algo, vuelve la segunda selección y así hasta que te vas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, como pudiste. Como pudiste, te vas. ¿Te preguntaste alguna vez por qué son tan populares los tatú estilos maorí? Bueno, básicamente es por su cultura, que significa fuerza, valentía y tiene una fuerte conexión con la tierra. Seguramente por esto Marcelo decidió empezar su manga en el hombro con un tatuaje espectacular hecho por Seba. Pero antes te voy a pasar un datazo. Presta atención. Si sos de Morón o estás en la zona en provincia de Buenos Aires, tengo un estudio de locos para recomendarte. Madly Let In Go. Marcelo, llegué acá a Mandinga porque el nene más chico mío va al colegio con el nene de él y ahí fue un poco la conexión. Nunca me había tatuado y acá fue mi primera vez. Todo acá, no hice en ningún lado que no sea acá. Ahora me lo hice con Seba, los anteriores no los recuerdo, pero ahora me lo hice con Seba. Y ahora me hice un tatuaje maorí que tiene mucho que ver con historias mías, digamos. Es un poco, se trata de la fuerza y la valentía que uno lleva adelante en todo sentido, digamos, en lo que uno hace, en la familia, en todos los aspectos. Y bueno, está reflejado acá. Estoy muy conforme y bueno, con Seba que anda bien para mí. Para tatuar maorí. Falta la segunda parte, es un tipo media manga y también con cosas relacionadas a mí, digamos. Yo me gusta lo que es color también, pero eso para más adelante tengo intención de hacerme algo. Y es algo que te marca para toda la vida, digamos. Acá tengo a mis viejos, acá a mis hijos y algo que a uno le gusta y que me llena, digamos. Me gusta, no había probado nunca, no me animaba y ahora que me animé es como que es un vicio, ¿viste? Ahora que eres uno, otro, iba buscando, pero sí, me animaría a decirte, tengo 45 hace 3 años. A ver, se despertó porque primero quería tener algo de mis hijos acá y bueno, se despertó por ahí. Quería tener uno, ¿viste? Quería tener pegado de alguna manera al ser querido. Y bueno, los otros son relacionados a mi viejo que no están, pero bueno, también. Siempre uno busca eso en el tatuaje que lo tuve.
lindo, linda, se ve que es una linda como familia la de Mandinga. Contame un poco cuando hiciste esto, a mí me encantó la versión de con los Caligaris, de Nadie te preguntó. Que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, comer afuera prefiere, lo que piensa de este gobierno, sus ideas sobre el infierno. ¿Cómo surgen esas cosas de hagamos un video juntos o toquemos juntos? Con los chicos somos amigos de hace como 20 años. Yo tenía antes mi banda Los Cocineros y ellos estaban, éramos como dos bandas que veníamos creciendo de manera muy parejita en Córdoba, Caligaris y Cocineros. Entonces, y hacer todo ese camino y después seguir encontrándonos, ya incluso cuando yo seguía como solista, encontrarnos en México, en Córdoba. O sea, había muchas cosas que nos unían y me parecía que estaba re piola como aprovechar eso y ponerlo en la música, en alguna canción. Y cuando pensé con quién podía versionar esta canción, dije... Con los Caligaris, sí o sí. A ver, obvio. ¿Cómo suena? Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere comer afuera, prefiere lo que piensa de este gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí, de esto... Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. ¡Fuerte ese aplauso! Sol, acá estamos en un lugar de tatuajes. Mandinga Tatú es el lugar que no podés escapar de explicarme por qué tenés tan poco tatú, tan poca tinta en este hermoso cuerpo. Tengo más, hay algunas partes que no se pueden ver. ¡Desnuda! No, me voy a quedar en calzones y no sé si tengo un calzón que esté, no esté deshilachado. No salgo nunca más con un calzón así. Tengo uno que es muy cruel, que no lo voy a mostrar y espero que la cabra no lo tome. 19 años tenía una cosa que me dicen siempre, bueno, está bien mostrarlo. Es como un señor borracho con bastón, no sé qué. Y este, que está un poco más, más piola, si bien hay gente que no me dijo lo mismo. Acá no gustó. No sé. Vino el jefe. Me lo hizo un tatuador mexicano que se llama Morocco. Y tengo otro en la gamba, que es el que no voy a mostrar por el calzón, que es también como... un piernalete. Mira, yo la voy a comprometer porque amo hacer estas cosas en vivo e incomodar un poquito a la gente. Este, no le voy a decir nada a Morocco, Marocco, que le mandamos un beso en México, está gastadito. Sí, está gastado. Como que necesita un poquito. Te lo levanta, o sea, vos le podés dar, obviamente el tatú con el tiempo, la piel, sí, se va poniendo más opaco. Sí, sí. No solo te invito a que te lo retoques acá en Mandinga, y le mostramos una foto a Marocco, sino que... ella quiere hacerse un piercing. Ya estuve hablando con Titi, pero le da un poco de... tengo miedo si me va a doler, si no me pongo una... No, nada de anestesia, acá es... No, uno trucho, así digo un... No, Sol. Bueno, está bien. Le va a quedar bien. Está bien, o sea, Meli, ya me convenciste. Hiciste un trabajo finito desde que llegué, ya más convencido. Sí, vale, digo a Titi, antes de grabar, che, escuchame, contale, se quiere hacer un piercing. ¿Duele? Sí. Así yo no puedo vender los piercings acá. No, pero bueno, está. Me lo voy a hacer, creo que sí. Ay, ¿dónde duele menos, básicamente? ¿Es lo mismo? No. Ay, ¿cómo se te lo leo? No quiero ver nada porque todo me impresiona. Estoy muy sensible. Bueno, si te la ganas, entonces ahí te sacas con el pasto, flaca. Ay, qué lindo. Tranquila. Pipí, cucú.
Para vos que querés empezar a tatuar o ya tenés montado un estudio de tatuajes, todo lo que vos necesitás está en Aika Supplies. Venden insumos de primera calidad y todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Lomas de Zamora, en Quilmes o hacen envíos a todo el país. Yo te conté lo prometido es deuda, medio rapidito así al pasar al comienzo del programa que teníamos un retrato de un tanguero que se hizo un famoso violero de una banda punk. Bueno, dévelo el misterio. El retrato es de Edmundo Rivero y lo hizo Pablo, de 2 minutos por Pablo. Mirá. Soy Pablo Enrique Col, guitarrista de los 2 minutos hace unos 25 años. Vine a tatuarme Edmundo Rivero, tanguero de los 40, 50. Es un cantor que me agrada un montón. Está al lado, en mi pierna, de Goyeneche y de Pugliese. Lo que más me interesa es que vine porque tengo un amigo que es la primera persona que me hizo escuchar a Rivero, que está pasando un momento re heavy de COVID y eso, y no lo dudé. Ya lo iba a hacer, igual estaba ese lugar reservado para ese retrato, pero no voy a llorar. Listo. No, es para mi amigo Ariel, con todo mi amor. No, siempre acá Mandinga se copó súper conmigo, con la banda, con todos. Primero en calidad y segundo en buena onda. Tocando muy poco, tocando re poco, donde se pueda, con los protocolos, la cantidad de gente que le den al lugar para tocar. Y no, no sirve para vivir ni en pedo, nosotros vivimos de esto. Igual se puede tocar en algunos lugares con protocolo y es una cagada que la gente esté en la mesa, que todo lo que pueda hacer es esto, ¿viste? Pero es la que toca, ¿vale? Bueno, quiero darle un beso a todos, gracias a Mandinga, por supuesto. Primero Mandinga, luego a Pablito, que se pasó, que estaba por ahí, que se pasó. Bueno, después van a ver el tatuaje. Y a todos, nos vemos ahí, cruzando la vía en Disney. ¿Por siempre, parro? Hasta la muerte, ¿no? Ah. Absolutamente. Me gusta pensarte en estos días raros cuando se siente oscuro, pero vos sos mi claro. Me gusta ir hasta el mar, viajando en mi mente y tan solo mirar con el viento de frente. Me gusta recordar sabores preferidos de esos que ahí están guardados escondidos. Me gusta disfrutar el día a mi manera, que sea diferente y no un día cualquiera. Me gusta elegir por donde yo camino, qué tierra de pisar y quién viene conmigo. Me gusta siempre andar sin rumbo definido, dejándome llevar a lo desconocido. Me gusta lo que soy, me gusta donde voy, me gustan estos ríos por los que navego hoy. Me gusta donde estoy, el cielo y este sol y el viento que se mete en medio de esta distracción. Me gusta. Nos vamos. Mandinga, nosotros solo estos lujazos. ¿Dónde? Acá. Nos vemos la próxima. Te dejo con Sol. Me gusta sentirme bien, yo quiero sentirme bien. Hoy busco sentirme bien. Sentirme bien.